Sean bienvenidos, hoy compartiremos el tema división de números naturales entre fracciones. Analicemos la siguiente situación. Ana tiene dos listones, literal A, uno de 3 metros de longitud que cortará en listoncitos de un cuarto de metro y literal B, otro de 4 metros de longitud que cortará en listoncitos de 2 quintos de metro. Pregunta, ¿cuántos listoncitos obtendrá en cada caso? En el literal A, el planteamiento de la operación es dividir 3 entre un cuarto. Y en el literal B, el planteamiento de la operación es dividir 4 entre 2 quintos. Solucionemos la situación planteada. En el literal A, utilizo la propiedad de la división y multiplico el dividendo y el divisor por 4. Es decir, que tanto el dividendo como el divisor lo voy a multiplicar por el recíproco de la fracción, que en este caso es de 4. Por lo tanto, multiplico 3 por 4 y lo voy a dividir entre la multiplicación de un cuarto por 4, que en este caso es de 1. Observo lo siguiente. 3 por 4 entre 1 es igual a 3 por 4. La división la transformé en una multiplicación. Es decir, que la división de 3 entre un cuarto es igual a 3 por 4 y el resultado es de 12. Por lo tanto, la respuesta es 12 listoncitos. En el literal B multiplico el dividendo y el divisor por el recíproco de 2 quintos. Al multiplicar 4 por 5 medios, que es el recíproco de 2 quintos, obtengo un planteamiento de 4 por 5 medios. Y esto lo voy a dividir entre la multiplicación de 2 quintos por su recíproco que es de 5 medios. Al multiplicar 2 quintos por 5 medios obtengo un resultado de 1. De lo anterior obtengo que 4 por 5 medios entre 1 es igual a 4 por 5 medios. Entonces, 4 entre 2 quintos es igual a 4 por 5 medios, que al simplificar 4 y 2 dividiendo entre 2, obtengo finalmente un resultado de 2 por 5 y 2 por 5 resulta en 10. Por lo tanto, la respuesta es 10 listoncitos. Para comprender mejor la situación, leamos lo siguiente. Dividir un número natural entre una fracción es igual a multiplicar el número natural por el recíproco de la fracción. Es decir, un número A dividido entre una fracción es igual al número natural por el recíproco de la fracción, que en símbolos lo podemos representar como la división de A entre C sobre D, y eso va a ser igual a A multiplicado por D sobre C, es decir, el recíproco de la fracción. Las letras en este caso A, C y D representan cualquier número natural. Recordemos simplificar antes de realizar el cálculo. Por ejemplo, 9 entre 3 séptimos. 9 entre 3 séptimos va a ser igual a 9 por el recíproco de la fracción, que es de 7 tercios. Simplificamos dividiendo 9 y 3 entre 3 y obtenemos un resultado de 3 por 7. 3 por 7 va a ser igual a 21. Resolvamos los siguientes ejercicios. Número 1. Efectúa. Simplifica cuando sea posible. Literal A, 3 entre un medio. Literal B, 2 entre un cuarto. Literal C, 5 entre un tercio. Literal D, 4 entre dos tercios. Literal E, 3 entre 3 quintos. Literal F, 6 entre 2 novenos. Y número 2. Si 4 galones de sorbete se reparten en porciones de un cuarto de galón, pregunta, ¿cuántas porciones se obtienen? Escribe el planteamiento de la operación y encuentra la respuesta. Resolvamos estos ejercicios a continuación. En cada uno de los casos vamos a resolver utilizando el procedimiento desarrollado en el Comprende. Para dividir un número natural entre una fracción, se puede obtener multiplicando el número natural por el recíproco de la fracción. Entonces, en el literal A tenemos 3 entre un medio, que lo podemos resolver multiplicando 3 por el recíproco de un medio que es de 2 sobre 1. Multiplicamos 3 por 2 es igual a 6 y al dividir 6 entre 1 se obtiene un resultado de 6.
En el literal B tenemos 2 entre 1 cuarto. 2 entre 1 cuarto es igual a 2 por el recíproco de 1 cuarto, que es de 4 sobre 1. 2 por 4 es igual a 8. 8 entre 1 es igual a 8. En el literal C tenemos 5 entre 1 tercio. Entonces, obtenemos el siguiente resultado. Multiplicamos 5 por el recíproco de 1 tercio, que es 3 sobre 1. 5 por 3 es igual a 15 y 15 entre 1 es igual a 15. Dividir un número natural entre una fracción es igual a multiplicar el número natural por el recíproco de la fracción. Entonces, de igual manera, resolvemos el literal D multiplicando 4 por el recíproco de 2 tercios, que es 3 medios. En este caso podemos simplificar dividiendo entre 2. 4 entre 2 es igual a 2 y 2 entre 2 es igual a 1. Multiplicamos 2 por 3 y obtenemos un resultado de 6. En el literal E vamos a dividir 3 entre 3 quintos. Esto va a ser igual a 3 por 5 tercios, ya que 5 tercios es el recíproco de 3 quintos. Simplificamos dividiendo 3 entre 3 es igual a 1, 3 entre 3 es igual a 1, 1 por 5 es igual a 5, 5 entre 1 es igual a 5. Y en el literal F, 6 entre 2 novenos va a ser igual a 6 multiplicado por el recíproco, que es de 9 medios. Simplificamos dividiendo 6 entre 2 es igual a 3, 2 entre 2 es igual a 1. Y 3 por 9 es igual a 27. En el ejercicio número 2, el planteamiento de la operación es dividir 4 entre 1 cuarto, es decir, 4 galones que se van a repartir en porciones de 1 cuarto. Entonces, vamos a multiplicar 4 por el recíproco de la fracción, que sería de 4 sobre 1. Multiplicamos 4 por 4 y obtenemos 16, y al dividir 16 entre 1 obtenemos un resultado de 16. Por lo tanto, la respuesta es 16 porciones. Bendiciones para todos y no olvides suscribirte a nuestro canal.